Le damos la bienvenida hoy a nuestro estudio de televisión a Paco Parra, que es como lo conoce todo el mundo, que yo oficialmente, Francisco Parra, como yo lo tengo apuntado en la agenda. Y él dime Paco, que todo el mundo me dice Paco y es más como más de amigo, más de cariño, ¿verdad? Y es que Paco es un artista. Tenemos que decir que lo decía yo, no, en mis tiempos yo no podía estudiar, porque claro, eran otros tiempos, pero sí que tiene una gramática parda. Sabe de todo, Paco. Sabe de todo de geología. Se sabe todas las plantas que podemos encontrar aquí, sobre todo la parte de la serranía. Tiene, bueno, realmente es una biblioteca. Paco hoy lo hemos invitado para que nos transmita toda esa sabiduría de muchos años y de su investigación, porque él también hace investigación y sobre todo le encanta, da clase de esparto, porque hay que transmitirle toda esta cultura a los jóvenes. Paco, bienvenido a nuestro estudio de televisión. Gracias. Bueno, mira que tú siempre has luchado desde que te conozco, ¿eh? Por tener un sitio donde da clase al esparto, a los jóvenes, a los que comienzan, para que aprenda, porque esto no se puede perder, ¿no, Paco? Si no se va a perder algún día lo que es el esparto. Fue una industria en su momento, había muchas familias que vivían casi de esto. Esto quitó mucha hambre en la época de la posguerra, de antes de la guerra. Ya los romanos se encuentra esparto que hicieron en trabajos que hicieron ellos de estructura y dejaron esparto ahí, todavía se encontraba y todavía estaba que no estaba podrido del todo porque aguanta mucho, igual que la madera, si no se moja. O si se moja hay que secarlo. Y esto, a ver, ¿de dónde viene el esparto? Para los nuevos, porque yo ya le he hecho usted muchas Sí. entrevistas, pero habrá personas que se incorporen nuevas y quieran saber, y los niños, si no están escuchando, porque estamos todavía en horario, que nos puedan escuchar y también en la radio que estamos, y esta entrevista se va a poner también en la radio, con lo cual vamos a definir lo que es el esparto, de dónde se saca el esparto, cómo se trabaja. El esparto es una planta, sobre todo se cría en la cuenca mediterránea. Y donde más hay es en Andalucía, sobre todo en la parte de Almería, Granada, Málaga. Hay en Cádiz, hay en Jaén, en Granada. Pero la parte de mucho esparto es estas tres provincias, de muchísimo. Hombre, aquí, por ejemplo, en nuestra tierra, aquí en la Serranía de Ronda, en toda la comarca, hay esparto, Sí, ¿no? y hay algún esparto en la parte norte de África. Es más delgadito, es más fino, pero Sí, también. tienen otras calidades. También hay dentro del esparto, se encuentran diferentes calidades, más Incluso hay dos o tres delgadita, más. clases de esparto, que hay uno que tiene como una rajita en medio y hay otro que es redondo completamente, que eso es el que lo entiende, es el que briega con él, Y ¿no? Pero tú lo ves, lo ves normal. hoy por hoy es fácil de encontrar el esparto Sí. o es Tenemos complicado. en Marbella, en San Pedro, tenemos esparto. Si nos vamos para el Cucú, hay esparto. Pero si nos vamos a Le Rojo, toda esa montaña para arriba está llena de esparto. Palmera. Bueno, si estuvimos en una clase suya y que le estaba usted enseñando a hacer cuerdecilla, ¿no? A los chicos, algunos que había ya adultos también Se interesados en saber cómo se necesita práctica, trabajaba. se necesita bastante práctica, ¿no? Esto es una cosa manual. Me relaja mucho, es casi una terapia y entonces pues estuve dando unas clases, sí, aquí en San Pedro me dejaron un sitio y estuve 2 o 3 meses. Claro, yo he visto incluso zapatillas hechas de con esparto, lo que es la suela, y todavía igual, eso no es tan antiguo, ¿no? Sí, Porque la. yo tengo zapatos míos que me los pongo yo tengo, en mi hija di unas clases a los niños y llevaba el zapato puesto para que los niños vieran como sus abuelos llevaban esos zapatos en su época, en los años 40, 40 y tanto, todo Claro, pero que eso. Yo lo he todavía, que gastado. hoy por hoy todavía se ven algunos zapatos Hubo una hechos. transformación que era. Hay zapatos que se hacen de pita también, son fuertes, de cáñamo y de esparto. Como nosotros teníamos tanto esparto, pues normalmente lo hacíamos de esparto. Y a lo primero se hacía cosido la suela, muy cosido, muy fuerte, nuestros mayores. Porque todavía no existía la goma del coche. Entonces, después vinieron las gomas de los coches, la cortaban, mi abuelo, mi padre, todo eso, la cortaba y ya le ponían una suela. Las gomas de coche no traían alambre, ahora traen alambre, entonces traían como unas guitas.
y las utilizábamos para Se pa la desuela, o piedra. sea, sería la suela, lo iría al esparto y el pie ya, ¿no? Sí, Es yo así. tengo dos o tres pares Sí, ay, qué de. bonito. Bueno, hemos estado en su Pasa casa, que hemos que. estado en la casa de Paco y hemos visto todo su museo, que tiene un museo ahí precioso que nos encanta. Tengo. Y la verdad es que esto, lo vemos eso, muchas horas de trabajo. Aquí tenemos un montón de piezas, bueno, algunas de, porque tiene muchas más, que hemos visto que tiene zapatos y tiene bolsos Tengo y todo, porque es un muchísimas. bolsito esto para la playa, ¿verdad? Que imagino que ha Sí. regalado usted tantas cosas porque es su hobby, esto Es mi es algo hobby, que tiene es usted mi como hobby. hobby y disfruto. Y disfruta. Yo, por ejemplo, tengo esto en casa que queda muy bonito en la Es casa un con para la botellero, botella es un de botellero. Lo vino traigo sin o de vino porque aceite, ¿verdad? O algo así, de ¿no? aceite, botella de aceite, que colaboro con una ONG que se llama Aladín, que está en Estepona, y he regalado varios botelleros con la botella de aceite, que no Qué sé si bonito. te. Sí, yo tengo yo una de las Y Navidades la tarjetita que de se. Aladín. Sí, es muy gracioso porque fue un detalle que estuvo en Navidad, que Sí. es muy detallista Paco, luego siempre tiene muchos Hombre, detalles con a mí, nosotros. bueno, te Y considero hoy bastante hemos. Sí que amiga. es verdad Eres que. muy buena gente y además dado mucha cultura por esta televisión, muchas explicaciones de toda la zona, no Claro, solo de la parte porque Marbella, San traemos Pedro. gente como usted que nos expliquen y nos enseñen cosas. Mira qué decorado hemos puesto hoy. Pues un burrito, un toro. Bueno, mira, mira, y este es esto, que me encanta, porque también lo decora, porque esto, que yo recordaba mucho los madroños de Ronda, que nosotros Sí, que somos de la tierra, sí. ¿verdad? De la, Precisamente pues qué eso muy lo he bonito. comprado en Ronda, que hay una casa allí que lo venden y hasta más barato Claro, porque es que allí porque busco el sitio más se lo barato ponen a también. todo, a los trajes de flamenca, porque son las Sí. llevaban las mujeres, las madroñeras, y Cerca esto del pues. Tajo hay dos o tres casas que hay mucho de esto. Y los madroños también son típicos de Precioso. aquí de la sierra, que hay muchos madroños que son así, que como te comes mucho te emborrachas, Sí. porque tienen Y mismo tenemos alcohol. yendo para hacia Ronda antes de llegar, un poquito antes de llegar a la Sagrada, hay muchas madroñeras. Qué gracioso. Vamos a explicar un poquito lo que tenemos en la mesa, Paco. Porque mira, este, por ejemplo, que es un cesto que ha traído Paco, mira, como centro para las flores, o para lo que queráis, para Para fruta, flores, para para fruta, lo que se quiera, o sí. para huevos también. Aquí tenemos Para uno que es huevos, la es gallina. que. La gallina, enseñe No la sé si lo gallina, enfoca bien Paco. la tele. Se va a llegar a caer los huevos todos son frescos. De Son de plástico, blanco. encontré por ahí. Ay, gracioso. Bueno, No, Paco, vamos a hablar no también derrompen. de la tierra, ¿eh? Porque en la tierra también tenemos muchos minerales. Y que a mí me gustaría que explicara, porque usted también hace ruta. A todo el que quiere ir a una ruta de esta, que es una Sí. maravilla, nos tiene usted que ir diciendo cuándo son las rutas para que la gente lo apunte en la agenda y lo llame y le diga, pues yo quiero hacer la ruta esta, porque eso es único y no lo hace nadie nada más que Hablaré un usted. poco de la piedra y de las montañas que nos rodea, que son unas maravillas. E incluso hablaré de la peridotita, que es toda esta montaña que nace. Esta sierra, si os fijáis bien, en Estepona para allá, esa montaña negra no existe. Pero desde Estepona hacia, creo que Alicante, no me acuerdo bien, todo eso es una. Eso fue una cadena volcánica. Se abrió el manto. No es la chimenea, los volcanes se llaman chimenea. Y es un punto que sale, ¿no? Y aquí no, aquí se abrió el manto. Y entonces, según los geólogos, este fenómeno solo hay dos en el mundo. Lo tenemos aquí, la mayoría de gente no lo sabemos, pero lo tenemos aquí. Y el otro está en Estados Unidos, en Utah. Y aquí no hay que ir a Estados Unidos para verlo porque lo tenemos Sí, aquí en Estepona. solamente hay estos dos fenómenos, que se abrió el El manto manto de las y rocas, ¿no? salió toda esta cadena volcánica desde Estepona, creo que es de Alicante aproximadamente por ahí. Y entonces, esto se llama peridotita, esta piedra. Y si vais para Ronda, veréis que hay un momento que se corta la negra, la piedra negra, que está negra por ser del núcleo de Claro, la Tierra, donde sí. está el fuego permanente este que hay por ahí. Y después entramos en la caliza. Entramos en la caliza y hay un momento que hay la peridotita y la caliza. En la peridotita hay mucha minería. Por ejemplo, la que hay atrás de la Sierra de los Reales, que eso pertenece a Genaguacín y eso ya lo explotaban los romanos, y después los árabes, y salieron varios metales. Y los metales, según los geólogos, que yo no he estudiado para geólogos, ya lo has dicho bien, pero me he codeado un poco. Entonces, en el núcleo de la Tierra, los metales no están juntos, están separados porque cada uno tiene un peso, y al estar derretido por las calorías, que creo que está de 10 a 12.000 calorías, entonces unos están en un sitio y otros en otro. ¿Qué pasa? Que cuando hay o bien una chimenea, que es un volcán, o bien la cadena volcánica,
hacen así un rumbacie y salen metales, tanto de hierro, plata. Claro, y eso en su día se comercializó, ¿no? Cuando todo este Guacoje, que era minero, eran pues, los mineros que bajaban las minas, la playa. La de la entonces, Juanfría, la de la Víbora, que casi no lo sabe usted dónde está. Después hay otras explotaciones que la hicieron en las sierras de Igualeja. Los portugueses, ya ve cómo carrearían con los burros, carrearían sí, era el duro hierro. El trabajo, nos quejamos ahora, ¿verdad? A principios del siglo pasado, mi abuelo, Francisco Gil Gil, mi bisabuelo tenía una casa en estas montañas que tenemos y ahí se hospedó Domingo Orihueta, vasco, que era un ingeniero de mina que lo mandó el gobierno para estudiar estas montañas. Fíjate, ¿cuánto sabe? ¿Eh? Porque bueno, si hemos hablado en la época de Zeta, la clase de Zeta que nos ha dado también, ¿eh? Paco, que bueno, y eso sin haber estudiado, si llega usted a coger una época de estudio, bueno, es que sería usted un encanta, catedrático ya de la geografía. Es que cuando a uno le gusta una cosa, la aprende muy fácil. Cuando a uno no le gusta, no le entra. Pues eso ¿no? dice, querer es poder, ¿no, Paco? Querer es poder. Sí. Y bueno, háblenos también de la ruta, porque a mí me gustaría saber un poquito cómo está organizando algo, tiene pensamiento. En estas sierras de Igualeja hay una mina, hay unas cuevas calcáceas. Calcácea o calcásica se llama. Calcásica. ¿Y cómo se forma? Se forma una acumulación de piedra, arena y agua y se van unificando a millones de años. Y hacen como una deta. Y entonces se hacen como un montón y abajo hacen una cueva. Y estos son bolos así, unificados con arena, piedra, y esas son las cuevas carcásicas. Y la más importante está en una finca que se llama Sila, que mi antepasado tenía estaba alrededor de esta finca, de esta piedra, esta montaña. Y ahí están las que yo conozco de todo este contorno, la más importante, cuevas carcásicas. Hay que ver toda la cultura que tenemos aquí, ¿verdad? Es preciosa, es una maravilla. Es que tenemos aquí de todo, es que nos podemos a pensar y es que tenemos de todo, ¿eh? Es que es de una maravilla, con el mar, la montaña, los ríos, todo eso forma pues un entorno fantástico, ¿no? Precioso. Para todo poder aprender de todo. Sí. Y ya le comentaba a Paco, pues que nos hable un poquito de la ruta, porque si no se nos termina la el tiempo ruta, y no hablamos de esa, la ruta. Yo suelo hacer que a mí una me de encanta. Esas que tiene 10 kilómetros, yo la ruta también las hago con un poco picardía por la edad, porque hacemos 2 kilómetros, por ejemplo, me estudio el entorno. Por ejemplo, la ruta esta que te está hablando de la peridotita, te hablo de la cueva calcácea, después hablo algo de bandolerismo, después ya entro, por ejemplo, en las zonas de castaño, quejigo, toda esa arboleda. Y entonces hablo como, porque un castaño es pilongo, el otro es bravío, cómo se ejerta. Todo esto lo explico y hago parada a lo mejor de 10 minutos, descansamos y seguía con agüita, ¿no? Y ahora quiero, entre unos pocos amigos, yo los hago entre amigos. Entonces unos llevan bocadillo y otros a lo mejor vamos a un bar y comemos algo. Cada uno como quiera, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Vamos con nuestros coches o algunas veces alquilamos un autobús y lo pagamos si son muchos nosotros. Ya, y sale a nada y no hay que llevar cochinina. Porque eso también es de andar, porque tú no puedes ver todo y apreciar dónde crece esto, dónde crece aquello, no, lo vas andando, ¿no? Primero que conozco bastante esto, porque me he criado ya con la edad que tiene uno ya. Verdad. Normalmente se parte de San Pedro, ¿de dónde se suele partir? ¿Cuándo la con ruta coche? Que te he dicho antes de la piedra y todo esto, se sale de San Pedro en el kilómetro 20, que está la unificación entre las dos montañas. Está la caliza, la peridotita. Y entonces por ahí partimos con un carril que sale a Igualeja. Esa es una. Después hay otra que las hacemos en ronda, que tiene de las llanadillas en el kilómetro 25, que es donde está, que pone paisaje, paisajístico, que va a Pujerra. Y entonces yo hablo, ahí estamos las dos vertientes, la vertiente de la costa y la vertiente norte, de los pueblos de la serranía, que son 15 pueblos lo que hay en el Valle Guinar. Entonces llegamos ya pasamos después a la vertiente hacia el norte y vamos viendo allí Cartagima, Jusca, y en Jusca está Moclón, que es donde se hizo la primera fábrica de hojalata de España. Esos pueblecitos, por ejemplo, Igualeja, Paragurta, Cartagima, eso pueden hacer andando, o sea que eso sería una ruta para ir andando. De Igualeja a Pujerra hay unos 7 kilómetros. O sea que andando se podía. Si cogemos una ruta que hay de Igualeja a Pujerra. Yo tengo 14 rutas en Igualeja. La tengo en mi casa, 13 o 14.
Y tengo una hacia Ronda, otra hacia la Guanfría, otra hacia la sierra esta, después tengo otra a Jusca y así sucesivamente. O sea, tengo muchas rutas marcadas. Cosas interesantes que se haya encontrado en esas rutas, Paco. Pues de ermitas perdidas de años. Bueno, hay una zona que no quiero decirla, que ande todavía permanece un horno resinero. Si quieres, te explico cómo funcionaba sí, y el porqué. Sí, claro. Resulta que antes del petróleo, los barcos se le daban un alquitrán por fuera y era resina. Vamos a ver, antes del petróleo, ¿cómo se pintaba? Pues se pintaba con los pinos, se ardoñaba, se sacaba la resina, la pintura, llamas a rete lo que se le ponía abajo, que aquí había mucho en la camino de Ronda, que se terminó de Benavi, y ahí se ardoñaba los pinos. Y de ahí salía los barnices y las pinturas. Todo con la resina, esta pegajosa, para eso muy pegajoso. Con la resina, sí, pero de ahí se hacía la pintura, entonces no había petróleo, no había pintura, ahora ya se hace todo con el petróleo. Entonces se sacaba, pero como se aprovechaba todo, las patas de los pinos podridos quedan resina, no sé si alguna vez has visto. Sí, yo sé que alguna vez hemos ido al campo. Lo metían en unos resineros y sacaban la brea. La brea es como alquitrán, todo sucio y eso. Y con eso se los barquitos de pesca y todo eso, entre madera y madera había una grieta y se rellenaba bien con una torcida y se le daba el alquitrán ese para que no entrara el agua. Fíjate qué curioso. Eso era y las casas de los muy ricos también se le daban en los techos arriba para que el agua no entrara. Los de los más ricos, los pobres, los de los pobres en choza. Y hasta, que también viví en choza yo. También, ¿no? Sí. Y bueno, pues mira, uno se adapta, ¿verdad? Sí, a todo. Hay cosas que se están muy bien viviendo. Calentito, ¿no? Porque sí, porque hay unos gruesos de... Aquí arriamos de pinocha, en otro sitio lo hacen de... como de esparta, otro... Esparta porque existe una... la que le llaman hembra de esparta, pero... ¿Y no los colchones para... de qué era? ¿De qué era antes los colchones? Los colchones eran de sayo, de los pobres. Lo de los ricos era de lana, de la oveja. Pero antes de la lana, pues siempre se han hecho colchones de lana, ¿no? Yo creo que también había de los ricos. Bueno, claro, porque los otros días en paja, ¿no? Los que tenían granero y tal. Y el sayo del país. Y el sayo, ¿no? Mm. Ya lo veas tú, no picaban al sayo, ¿no, Paco? Sí, más cuando se iba ya aplastando, aquello empezaba el tira por millo. No, incluso de esto, de los garbanzos, también me han dicho a mí que se hacía también de la paja. De garbanzo, de muchas. No lo veas, ¿no? Sí, también. Y la del el trigo, que era más fina, era... ¡Qué barbaridad! Yo, claro, y estaba las criaturas tan cansadas de trabajar en el campo que parecía aquello, gloria bendita, una vez que se echaba allí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, que yo dormí en los atos de los mulos. También, y cómo estoy se hablando puede... aquí de... Pero, ¿para cómo se puede dormir en los atos de un mulo? Porque pues es que mira, es cuando estás cansado duermen, que sea lo alto una piedra. Vamos, sentados, se queda uno dormido ya. Creo que Hitler los hacía de dormir de pie. Sí. No podían dormir de qué tiempo, cómo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo ve usted la vida ahora, Paco? Después de todo eso que ha pasado, ¿cómo ve usted ahora la vida? De 50 años. Mirando el pasado. El petróleo existe, bueno, refinarlo y trabajarlo y en plástico unos 60, 70 años, no más. Ante todo era, empezando de esto, teníamos tres cosas para hacer esto, aquí en esta zona, que era... Yo esto se lo he explicado a los niños, que era la materia prima. Esto es una materia prima, de aquí se hace por todo esto y muchísimos más. Esto es casi infinito, por la imaginación del hombre. Dios, yo soy un aprendiz. Hasta para bicicleta, tiene usted ya, sí, para bicicleta. Entonces, bueno, para todo ahí. Las tres cosas fundamentales para coger las frutas, las castañas, todo, las bellotas. Entonces los tres que había era el esparto, la caña y... la caña y la palma, los cestos de palma, todo eso, eso era lo fundamental, y es una materia prima, también el petróleo es una materia prima, y me he desviado del tema, creo. Bueno, pues estábamos hablando de la materia prima, ¿no? Es lo que usted quería también resaltar, ¿no? Aunque hemos hablado de la ruta y hemos hablado de esto, pero que todo viene una cosa con la otra, pues de las cosas que nos podemos encontrar, era el hornito este que usted no quería decir, dónde revelando el secreto, dónde estaba, y de ahí ha venido, deshacía. Hay un horno resinero en esta sierra, que está muy en una zona muy oculta,
que no quiero decirlo porque la gente va, hacen ruto o hacen esto y no sabe y lo rompen. Y entonces este es muy completo. Este Por hombre protegerlo de está las muy completo y invasiones. a ver si alguna vez las autoridades pues saben a dónde están, porque los alcaldes supongo que lo saben, y entonces hacen como una valla, hacen algo, una Para protección, protegerlo, porque es ¿no? algo histórico. Claro. Estaba explicando el funcionamiento. Del Entonces horno. esto se hacía, se sacaba la brea y se utilizaba para estas Oye, cosas. bueno, ¿cuánto sabe Paco? De verdad. Pues Paco, muchísimas gracias. De verdad que estamos encantados. Que se nos ha olvidado a decir algo, ¿no? A ver, ¿qué nos ha faltado? ¿Alguna ruta, no? ¿Qué nos ha Sí, faltado por la ruta decir? de Ronda, que es en Ronda la Vieja, que nosotros conocemos bien todo Bueno, eso. yo soy nacida en Ronda y Ronda la Vieja la he visitado un montón Y de veces. entonces quiero hacerla y me gustaría que fuera algún profesor de historia romana. Yo entiendo un poco, yo estaba en Tarragona, que es por donde entraron los romanos, hicieron una Claro. ciudad. Mira, voy a llevar a Pepe Bernat, que es profesor de historia. Él tiene que saber explicar No todas sé si esas va a tener cosas. tiempo, va. Igual, bueno, quién Bueno, y sabe. entonces he traído una foto, porque aquí yo le hablo a mucha gente del Arco de Vará, y el Arco de Vará está en Tarragona, y por ahí va la Vía Augusta. Vamos a mostrar la cámara. Este es Sí, este, ¿no? y después el Venga, a ver. acueducto, el primer acueducto, uno, creo que es el primer acueducto que está detrás, que hay una foto detrás. Detrás, vamos a ver. Venga, pues Primer háblenos de acueducto él. que se hizo en un Ah, río. mira, ahí está el acueducto, que antes, claro, Sí, era todo aquí acueducto. va por donde va el agua, y este es el acueducto, el puente, y este se hicieron primero un Un acueducto momento. de 40 kilómetros, creo, y después se hizo uno más importante, que venía de un río que se llama Francolín, de la parte de Lérida. Y se hizo la ciudad de Tarragona, después se hizo ahí como una provincia, y por ahí empezaron los romanos, desde Tarragona. Ahí había unos poblados, creo que eran fenicios y cosas de esas, y ellos cogieron, hicieron la ciudad y la hicieron completa con el acueducto y todo el anfiteatro. Creo que lo hicieron no todo de una vez, poco a poco. ¿Por qué creo que vinieron los romanos a España? Creo que fue por el hierro. Hablábamos del hierro, de las minas, porque el hierro español, y que ya los romanos trabajaron la mina de Genaguacín, después los árabes, porque el hierro español creo que tiene mucho acero, está muy encerado, es muy buen Sí, acero. aquí en España Lo que pasa tenemos es que no de explota. todo buenísimo tenemos, Paco. Y el arco de Vará, explicaré, era la Vía Augusta, que venía desde Huelva, Cádiz, por ahí, con 1,5 kilómetros de anchura, creo, para el paso, que iba hacia el arco de Vará, que iban hacia Roma. Y en el arco de Vará era como una especie de frontera que había que pagar unos atributos. Este arco de Vará está en un pueblo que se llama Roda de Vará. Es un pueblo de unos 4 o 5 mil habitantes en Tarragona. Y la Vía Augusta pasaba por ahí y de Tarragona pasaba unos 6 kilómetros. Tarragona es precioso, tiene mucha cultura Yo también de estaba los en Tarragona romanos, expresamente. un anfiteatro divino y verdad que Sí. tiene mucha Después cultura en el de. anfiteatro, después hubo unas termas, unos enterramientos paleocristianos. Ya que hablamos de paleocristianos aquí Aquí lo en la tenemos, zona sí, nuestra, ¿verdad? que era la época visigoda. En lo de Ronda hay unos dichos que no se saben muy seguro. ¿Por qué se despobló? Se despobló en la época romana. Tenía moneda propia, que la moneda tenía una espiga de trigo y unos racimos de uva. Por eso se está explotando ahora el vino de Ronda, Que hay un porque montón, ahí se ¿eh? cría un vino muy bueno. Hay mezcla de uvas y sale un vino muy bueno en Ronda. Y entonces ya los romanos utilizaron en su moneda el racimo de uva y la espiga de trigo, que hay mucho trigo, ¿eh? De verdad. O ¿Y a sea, los romanos, por qué piensa usted que se fueron los romanos? Porque, bueno, los también es que el romanos. Imperio Romano cayó, ya Sí, te el tuvieron imperio que. romano fue cayendo, pero el motivo es porque que Ronda se despobló en la época visigoda, que antes fueron los fenicios que estuvieron allí y otras civilizaciones. Y entonces, el por qué se fueron, hay varias versiones. No es exacta, pero hay varias ¿Cuál es versiones. la suya? ¿Con cuál Y se queda hay usted, una que es Paco? muy bonita, bueno, muy bonita, Bueno. explicado ahora, ¿no? Que es que
parece ser que hubo una peste. Entonces se despobló Ronda la Vieja y se vinieron a Arunda. Arunda es Ronda. ¿Dónde está? El Entonces, nombre. no todos, muchos se vinieron a Arunda. Y se despobló, parece que es esta causa. Y hay dos o tres motivaciones que coinciden, que por eso hay quien dice eso. Una es que los romanos creían en dioses y los visigodos en cristianismo. Y hay muy poca agua, en que por debajo hay acuífero, hay poca agua en esta ciudad y todas las aguas las llevaban a unas termas. ¿Cómo se desinfectaba el agua? Con cal viva. Con cal viva se desinfectaba. Y la población creo que era de 2 a 4.000 habitantes. No se sabe bien, pero siempre se coge un poco la referencia del anfiteatro, porque a los romanos les gustaba mucho eso, iban todos. Y entonces parece ser que combina poca agua y la enfermedad y las dos religiones que se confrontaban. Vino una peste y entonces parece que fue una maldición y se despobló y la época. Como que ellos creían en los dioses y todo eso, pues sí que es verdad que lo de la cal lo he escuchado yo con los pozos, que decía, desinfectábamos el agua del pozo, le echábamos cal viva. Y eso se comía todas las cosas que... Todos los virus y todo. Y fíjate, ¿no? Que había que apañarse. Se recogían las aguas termales. Piensa más un necesitado que un abogado. Y que es verdad que, Paco, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio con nosotros. Muchas gracias. Ahora tienes que venir más a menudo. O sea, que cada que vayas a una ruta tengas algo que contarnos. El placer es mío. Tú vienes y nos lo cuentas. El placer es mío, porque a lo mejor uno se hace pesado explicando esto, pero la verdad, como es tan bonito nuestra tierra. Es verdad, y la cultura. Tenemos tantas cosas tan maravillosas que se disfruta casi más con esto que teniendo grandes placeres. Anda que no, esto es uno de los placeres de la vida, charla un ratito con un amigo, ¿verdad? Intercambiar la cultura. Pues eso está precioso, y entonces no nos deje cuando haga la ruta, con tiempo, por si alguien se quiere apuntar, que luego diga, yo no me enteré, ¿por qué no lo dijeron aquí en la tele? Pues lo diremos, ¿no, Paco? Cuando hay una rutita que quiera ir con su coche, el que no, pues si hay mucha gente en un autobús, como usted ha dicho, y a todo el mundo... Sí, claro, perdona, a veces poquito... hay algunas que no podemos ir con coche porque tenemos que dejarla, después anda y no tiene que recoger coche. Pero hay que andar un poquito también, hacer un poquito de deporte, que eso viene muy bien, otro día en el ordenador, ahí todo el día con el ordenador, que eso no es bueno ni para la vista, ni para las cervicales, ni para nada. Bueno, pues ya vamos a decirle adiós a Paco, que estamos encantados, vamos a dar plazo a publicidad, enseguida volvemos con más temas. Muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Haber dedicado tiempo, que te ibas a Igualeja y te hemos dicho el otro día, vete aquí hablando del parto. Sí, muchas gracias. Tenía que ir porque ahora viene la Semana Santa y hay que limpiar y hay que hacer cosas. Poquito. Gracias, Paco, por venir. A ustedes, muchas gracias a ustedes y los espectadores. Un poquito de hablar de esto va muy bien. Nuestra tierra, ya ha dicho. Siéntate, Paco, no te levantes. No te levantes, que nos vamos a hacer una foto de recuerdo. Está muy bien.